Buenas tardes, bichi. Bueno, es la 1 menos 10 y acabo de terminar de hacer todo, como habéis podido ver anteriormente, que he estado limpiando y eso. Y bueno, voy a avisar a mi padre ya, porque tiene a Erika para que me deje limpiar. Y Hugo también está allí. No sé si Hugo se querrá venir, pero si se quiere venir, pues que se venga. Y Erika, pues le voy a avisar a mi padre para que la traiga. José está trabajando. Y, por cierto, me he puesto este vestidito de aquí. Y he estado también con el ordenador, que lo estáis viendo. Y bueno, voy a avisar a mi padre para que traiga a Erika, que José se supone que sale a las 2 de trabajar. Así que voy a avisarlo. Que también me da apuro tener que pedirle favores a mi padre, pero bueno, es que si no, no me deja limpiar. Es imposible limpiar con Erika, porque no para, no te deja nada quieto. Y vas a estar limpiando y recogiendo, y ella pisando, y un caos, familia, es un caos. Y bueno, lo voy a avisar para que me traiga a Erika, que me repito mucho, hoy estoy muy espesa, familia, yo no sé por qué. Será la calor. Porque ya a la hora que estamos, y estamos ya a 40 grados, es horroroso la calor que está viniendo hoy. Mira quién ha llegado. Y mira qué guapo está quedando. Está haciendo estos cuadernillos de aquí. Pintándolo. De aquí. Y aquí, ahí. Y Erika también está aquí, que le da algunos colores. Y este pinta. ¡Y la ha chupado! Sí, hay que estar muy pendiente de ella porque es que se lo mete todo en la boca. Toma. ¡Sí! Mira qué bonito está quedando. ¿Esto qué bonito está quedando? ¡Qué bonito! La boca es roja. Sí. Toma el palo del tambor. Toca el tambor. Después se lo voy a enseñar a los bichos. Sí. Este era. Vale. La hermana, ¿qué está haciendo? Sacando juguetes de la caja, ¿no? Sí. Vale. Mira, celeste. Voy a usar celeste. Pues va a salir. Que no se ve nada hablar. Pero te voy a pintar un poquito de azul oscuro. Vale. ¿Qué quiere? ¿Y el tambo? ¿Ya cogió el tambo? ¿No? ¿Dónde está? ¿Esto no tiene agua? No, la hermana la ha traído para acá. La hermana. ¿Y yo puedo pintar un poquito? Sí. ¿Donde yo quiera? Sí. Vale. ¿Quiere agua? Toma. ¿Te
Te va a beber todo el agua. Cuidado. Así. Ya está. Me falta uno. A ver, yo he pintado la pajarita, ¿vale? ¿Te quieres subir? Voy. Y yo también pinté. Y yo voy a pintar la pared. ¡Mamá! No te pongas de pie. ¡Mamá! Ahora te has equivocado. ¿No ves que este es rosa? Mira. Bueno, no pasa nada, ¿no? Eche la pinta en azul. Yo también voy a pintar la pared. ¡Ay! ¡Que se me escapa el tonto! ¡Me escape! ¡Hola, Villa! Tenemos que... ¡De pie no, que te cae! Venga, bájate. No quiere. Vente. Se va a caer. Se cae. ¡No! ¡No! Venga, vamos a jugar. Vamos a coger los colores del cuarto. Si no, no te deja, Hugo. La manilla. Esto también me va a servir. Lo puedo guardar tú, porque yo... ¿Qué, tía, cariño? Esto que lo guardo es... Bueno, pues ya hemos estado haciendo un ratito la ficha. Esto es un caos ahora mismo. Bueno. Y Hugo está poniendo los crochets después va a jugar. Sí, díselo tú. Después voy a jugar. Voy a poner los coches y después voy a jugar. Muy bien. Y Erika, ya me tiene hecho. Mira que lo he limpiado esta mañana. Pillina. Pillina. ¿Dónde está la Erika? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba todo recogidito, todo limpito. Y mira, todo recogidito. Ya son las 2:07. Y Erika todavía no le voy a dar de comer porque ha estado comiendo en la casa de mis padres, ha comido un yogur y demás. Y me voy a esperar para darle la comida. Mira que dos. Jugando. Vamos, tengo que darle el espacio. Mamá. ¿Qué? ¿Eso qué es, Hugo? ¿Qué? Eso. Esto. ¿De eso me lo da? Sí. Porque toma. Pero te lo va a coger la hermana. Ponte en un sitio donde no llegue. Quería esto de aquí. Pero ya está yo para allá, está buscando algo. Está buscando algo en la caja.
¡Qué desastre! ¡Desastre! Parece que ha pasado por aquí un huracán. ¡Desastre total! Bueno, son las 2:30 ya, familia. Mira, aquí siguen los peques jugando. Todavía no ha llegado José el trabajo. Mira. Ahí están jugando. Yo sigo aquí con el ordenador. La perrita no está, está por ahí jugando también. Y nada, pues ahora cuando llegue José calentaré la comida, que lo que vamos a comer va a ser arroz, porque lo hice ayer y yo he hecho el arroz este que no se pasa ni se pega de Mercadona, y la verdad que está muy bueno al día siguiente, y eso es lo que voy a hacer. Y bueno, será calentar, y ahora cuando venga él, pues comeremos todo, familia, porque Hugo ha desayunado tarde. Perdón. Hugo ha desayunado tarde. Erika ha estado comiendo también, entonces no creo que tenga mucha hambre. Por cierto, a ver si me acuerdo. Después os voy a decir el labial que llevo, porque sé que me lo vayan a preguntar. Mira, es súper bonito. Lo que pasa es que no se ve muy bien con la luz. Pero bueno. Es súper súper bonito y además baratito, porque es de Mercadona. Después lo voy a enseñar para que lo sepan. Me gusta mucho, la verdad, porque no reseca mucho el labio. Es de los fijos, ¿vale? Y no reseca mucho el labio. Y es súper fácil de llevar. Me gusta mucho, la verdad. Hugo, te caen los más llanos. Bueno, pues ya son las 4:15 por ahí. Y Hugo me ha pedido pan. ¿Qué lo quieres así o te pongo los dos? Vale. Adiós, bichi. Adiós, bichi. Que Erika está dormida, que por eso hablamos flojito. Hoy me ha dado una mujer, una suscriptora, recuerdo para ti, de que había atrapado contigo en la calle. Pero no te ha dicho el nombre, ¿no? No. Mira la bici. Me lo jodé, tú me lo viste. Ya me incluyo, tú estás hablando con tu mujer, a ver, recuerdo. Pues bueno, Manoli, que me... Bueno, creo que eres tú, porque como no le has dicho cómo te llamas... Ni yo lo he preguntado. Ni tú lo has preguntado. Que muchas gracias y que miles de bichifetos. Bueno. ¿Tú qué vas a hacer, nene? ¿Qué? ¿Tú has recogido los juguetes? Sí. Vale. Voy a tener un ratillo. A ver. A ver, dice comer bocadillo. Ya está. Ahora que va a bailar, Hugo. Baila tú también, Hugo. Ole, mi niña, ole, mi niña. Ole, ole, ole. Mira cómo baila Hugo. Baila tú, mía. Ole, mi niña, ole, mi niña. Ole, 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 ole. Baila, mía. Baila como Lu. Ole, mi niña, ole, 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 ole. Ole, mi niña. Yo no me dices, ole, mi niño. Ah, bueno, venga. Ole, mi niño, ole, mi Hugo. Ole, mi Hugo, ole, mi Hugo. Ole, mi niña, ole, mi niña. Venga, ahora. Saludos, Jessica. Jessica Linares. Linares. Saludos de mi parte para usted. Lene, tú también. Saludos, Jessica Linares. A seguir viéndonos. Dale like. Dale like. Hugo, tú también. Jessica Linares.
todos los saludos de Tica Linares. Y que y mandamos vídeos. Y sí, que olvide este vídeo. El luego la asume aunque yo. Yo. Eres un youtuber ya de primera. Ya estamos en la casita, bichis. Mira, os voy a enseñar que no he dicho el label que llevo. Es este de Mercadona. En el número 05. No sé si lo podéis ver. Es que esta luz. No sé. Bueno, pues este es el que llevo. Y voy a cambiar la batería de la cámara porque ya estaba parpadeando. Y me voy a quitar el maquillaje ya. Mira qué tono más bonito. Ya preparo el cuarto. Estoy esperando que llegue Hugo para poner el aire acondicionado en el cuarto. Que por cierto, os voy a comentar que no sé si fue ayer. José fue para el trabajo. No, ayer no fue. Fue el viernes. No, que estaba en cuero. Hay que ponerse los calzoncillos. Que el viernes cuando se fue al trabajo marcaba el coche 53 grados. ¡Wow! Es que están haciendo una temperatura aquí impresionante, familia. Esto es, vamos. A ver, Hugo, ven. Ven. Hugo, ven. No te metas eso en la boca, hombre. Papá, vivo, vivo, vivo. Adiós, bichi. ¿Ya te has bañado? Sí. Qué rápido. Es que mientras que yo terminaba de comer, pues ahí os bajo a bañar a los peques. Porque es que hace hoy un caos, familia. Un caos completamente. Y mirad, es que son las 11:30 de la noche y yo he terminado de comer hace 5 minutos. Y voy y bueno, he fregado los cacharros y eso. Y nada, pues venga, Hugo, vamos a preparar las cosas, ¿vale? Para irnos a dormir. Es que a él le encanta de encender el aire acondicionado. Te estoy esperando para que encienda el aire acondicionado del cuarto. Uva, en mi cuarto os de un ratito. ¿Tú vas a invitar aquí a todos los bichis? Sí. ¿Aquí a la casa? Sí, hay dos. Uno y dos. ¿Pero tú vas, ¿tú vas a invitar a todos los bichis a que vengan aquí? Sí. ¿Y los vamos a meter todos aquí en la casa? Sí. Vale. Podirle que venga. Vení. Vení. Vení, bichis. Estáis todos invitados. Estáis todos invitados. Vais a entrar al cuarto de Hugo y voy a jugar con él. ¿A que sí? Y yo con ustedes. Y él con ustedes. Bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Está la hermana durmiendo. Ponte de pie. Yo me estoy viendo. Ya se ve, ya se ve. Hasta aquí el video de hoy, que espero que os haya gustado. Que se hacen, por favor, que le deis a like. Que os suscribáis al canal, que es gratis. Que nos vemos en un próximo vídeo. Que os queremos. Que os queremos. Nos vemos en un próximo video, familia. Miles de bichibesos.